cerca de la zona de la Laguna Garzón, con el ministro de Ambiente y con todo el equipo de ambos ministerios, distintos organismos del Estado, dos ministerios, uno que es el de Ambiente, que está con toda la competencia respecto a la fauna silvestre, y como sabemos que esta afección de las aves autóctonas, las aves silvestres infectadas por aves migratorias, y la constatación de todos los problemas que el relevamiento epidemiológico, que sí es competencia en materia de enfermedad, que es el Ministerio de Ganadería. Así que en este puesta a punto de todo el avance de la situación, hemos tenido la contabilización de algo más de 100 aves muertas, pero todas de la misma especie. Cisno de cuello negro, ninguna otra especie ha sido reportada, pero hay todo un proceso de recolección de muestras de los animales muertos y otros animales con sintomatología compatible con la enfermedad que se han enviado al laboratorio oficial de DILAVE, pero que las demás especies que han sido registradas han dado todas negativas, por lo tanto hay una sola especie afectada hasta el momento. El compromiso que tiene nuestro personal, tanto de ambiente como de ganadería, con la situación que estamos pasando, me parece que es muy importante y hace que tengamos incuscrito este problema solamente acá en la Laguna Garzón. Me parece que eso es muy bueno, el hecho de que la labor preventiva y a su vez tener el protocolo y salto de protocolos, naturalmente se cumplió perfectamente, dado que un operador avisa a un guardaparque, el guardaparque larga todo el procedimiento y bueno, y ahí llegamos a la conclusión de que teníamos el virus, ¿no? Así que me parece que eso, lo más rescatable de esto es justamente cómo actuó nuestro personal ante esta emergencia. Así que por ahora está circunscrito a lo que es la Laguna de Garzón y en aves silvestres hasta el momento. Pero estamos con una vigilancia bastante intensiva desde el punto de vista epidemiológico.